Hola chicos, bienvenidos al programa Fútbol y Más. ¡Ya empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol y Más, bienvenidos al programa de la noche. Son las 11:34 de la noche y estamos listos para hablar de lo que ha sucedido ahorita en Colombia, en Barranquilla, 1-1. El hincha de la U está dolido y en general creo que todo el Perú está dolido porque tienen la duda. ¿Fue penal? ¿Fue mano o no fue mano? ¿Fue mano primero de Valera o fue mano del defensa colombiano? ¿De quién fue mano realmente? Lo vamos a discutir con la invitada Maricielo Estefani, que está ya detrás de cámaras para empezar el programa, y también con Diego Sotomayor, que está por sumarse, que acaba de tener su chamba en el diario. Así que ya saben, la gente, dejen su like, suscríbanse al canal de YouTube, compartan, denle a la primera campanita para que les lleguen las notificaciones. Perdón, sino que el calor. Y además, ya saben que si les gusta el programa, ya saben que no tenemos super chat porque nos han desmonetizado. Pero en lugar de los super chat, pueden mandar yape para que le pregunten alguna cosa al invitado o a mí o a Diego al 98367104. 98367104, y en PayPal estamos como el punzante con z@gmail.com con el hashtag empate crema.
ya saben que el Paypal puede ser para los que viven en Perú o que están en el extranjero. Manden Yape un Paypal porque no tenemos Super Chat por ahora. Ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal YouTube y compartan. Vamos, ahí sé que hay comentarios, pero primero vamos a darle paso al invitado que nos está esperando hace un rato. Así que mil disculpas ahí por hacer esperar unos minutos, bueno, varios minutos. Le damos la bienvenida, ella es periodista deportiva. Yo he estado siguiendo su trabajo en TikTok y me pareció muy interesante. Y dije, hay que invitarla al programa. Me escribí y felizmente accedió a la invitación, lo cual me alegra mucho. Le damos la bienvenida a Maricielo Stephanie. ¿Cómo estás, Maricielo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos los que nos están, bueno, se están conectando ya a esta hora? Feliz, gracias por la invitación y nada, pues a debatir este empate de Universitario que por ahí tiene un sabor un poco a que se ha perdido 3 puntos en Barranquilla, pero en líneas generales creo que el equipo estuvo bien, ¿no? Eso, tío. Hola, Maricielo, bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación. Y eso te iba a preguntar, Maricielo, ¿no? Porque el primer tiempo lo vimos a la U en los primeros 10, 15 minutos, bastante solvente, buscando el gol, teniendo ocasiones de gol, y el inicio del segundo tiempo también lo mismo. Después del gol de Junior, como que por ahí recae un poquito la U, pero entra Valera y tiene una jugada de gol que para algunos es mano del colombiano, para otros es mano de Valera. Para ti esa jugada dudosa, o mejor, pregunto para, dale, para ti esa jugada dudosa, sí, es para mí es una jugada, para mí es una jugada dudosa, pero a ver, en mi percepción, que lo he visto bastantes veces de repetición, inclusive ya por las redes sociales, varios hinchas o periodistas los están replicando con videos, con algunas tomas, ¿no? De la polémica en sí, pero creo que ha sido la polémica del partido en sí. Yo creo que primero la pelota choca en mano del jugador de Barranquilla. Es mi percepción. Ahora, Valera no tiene ninguna intención de que se ayude con el codo para poder generar el gol. Entonces siento que la pelota también por inercia, por el forcejeo que va el jugador de Barranquilla con Valera, por inercia choca en el codo. Entonces, para mí ha sido un gol mal anulado. Lo he visto de todos los ángulos, de todas las formas. Por ahí también leía comentarios que ha sido todo lo contrario, ¿no? Que sí, que estuvo bien anulado, que el codo. Pero para mí no ayudó en nada. O sea, esa pelota que rebota en el codo de Valera no ayudó en nada para que el delantero pueda generar el gol. Simplemente fue por inercia. Entonces, para mí, de mi percepción, sí fue mal anulado. No sé cómo tú lo vistes. Mira, yo tengo esa duda. Yo he tratado de... Porque cuando uno ve el partido, lo que uno ve en la toma que sale a la televisión es que es mano del juego colombiano. Uh-huh. O sea, para mí, en la primera toma que vi en la tele, es mano del juego colombiano. Por lo tal, yo pensé cuando el árbitro detiene el partido es... Va a cobrar penal a favor de la U. Yo pensaba eso. No sé si tú, pero la gente debe pensar, de repente tú también. Yo pensaba realmente que iba a cobrar penal a favor de la U. Sí, después, mira, yo... Dale. Exacto. Disculpe, corte. Lo que pasa es que cuando el árbitro señala que voy a revisar el VAR, creo que yo con la gente que estaba viendo el partido, todos pensaron, no, mira, va a ser penal, va a revisar esa mano anterior. Pero no, lo sorprendente fue que no, que hubo codo, pero para mí fue en un lado como, y lo vuelvo a repetir, ese rebote que fue en el codo no ha sido como que Valera acomodó la pelota porque puede pasar. No, ahí sí te puedo decir sí, fue bien anulado. Pero Valera no se ayudó en nada. Con ese rebote. Así que para mí sí fue mal anulado, ¿no? Como te digo, y mantengo y sustento mi percepción en ese aspecto. Sí, yo la verdad que ha generado mucha intriga esto, ¿no? Y tenemos a Diego también que está conectado para que nos dé su punto de vista. La gente, ahora es tendencia la U y Junior por esa jugada. Creo que el partido fue parejo, primer tiempo para la U, segundo para Junior. Yo creo que el empate no está mal para la U, pensando en el largo plazo. Si piensas en el corto plazo, dirás, el hincha de la U,
Caramba, pudimos ser punteros hoy día. Bueno, pero mañana, creo que mañana juega el LDU de local con Botafogo. Y yo creo que el empate no es malo para la U. Así gane el LDU o así gane Botafogo, tanto la U como Junior van a tener un punto de ventaja a favor. No es drama tampoco. Hay todavía varios partidos por jugar. ¿No? Sí, en eso sí, sí te apoyo en esa percepción. O sea, si bien por ahí al hincha de la U ahorita puede estar, se podría decir coloquialmente, picado, pero no ha sido un mal resultado, ¿no? Yo creo que si la U se hubiera venido con una derrota en Barranquilla, tampoco hubiera sido tan malo, pero porque todavía porque falta. Tiene 3 puntos, pues, ¿no? Porque tiene 3 puntos, porque todavía claro. Faltan partidos, pero un punto rescatable sí lo ha sido, y sobre todo creo que el hincha se puede quedar tranquilo, porque la U ha mostrado entrega. A mí me gustó bastante el orden defensivo que tuvo la U en el primer tiempo. Sobre todo el primer tiempo veía a un Riveros bien parado, a un Ureña también muy bien parado. Entonces, por ahí yo me quedo con esa buena sensación de que Universitario tiene equipo. Tiene equipo con que lucharla, le juega de igual a igual. Hemos podido verlo contra Liga de Quito, que por ahí todos decían, no, es el campeón sudamericano, pero la U también pudo sacar los 3 puntos acá en Lima. Entonces siento que tampoco no hay que dramatizar un poquito, ¿no? El empate allá más bien es un punto muy valorable. Sí, eso yo creo que a largo plazo me parece que es un buen empate. Vamos a darle la bienvenida a Diego Sotomayor, periodista y editor del Libro de la República. Diego, ¿cómo estás? Un abrazo, Cristian. Un abrazo para la colega también. Los he escuchado bastante. Y sí, a ver, primero un empate decente, valioso para la U, porque estuvo jugando con el último campeón del fútbol colombiano de visitante en Barranquilla, una plaza muy difícil para cualquier país, para cualquier equipo. Entonces el punto se valora bastante. Y de acuerdo al juego, me parece que la U compitió. Compitió, y eso es lo que se pedía, ¿no? Se pedía bastante en el fútbol peruano. Yo creo que los equipos peruanos están empezando a competir, que es lo primero que se les pedía, que se quiere, más allá de repente de que puedan acceder a los octavos de final, pero lo primero es competir. Ya de ahí se ve en las próximas fechas para qué está el equipo. Hoy la U compitió, hay muchos puntos altos en la U, porque, a ver, Britos, sensacional el arquero, es un arquero que se salva partidos, ¿no? También me gustó Murrugarra, ¿okay? A Ureña como que lo vi un poco bajo, pero tampoco no es que desentonó, ¿no? Pero no lo vi como los otros partidos. Después Valera cuando ingresó, también Corso, Sarabia, entonces el mismo Pérez Guedes, hay muchos puntos altos en la U. Yo creo que y sobre todo porque tienen a un técnico de experiencia como Fabián Bustos, que es un técnico que es experto en Copa Libertadores, y hoy lo ratificó, así que es un buen punto para la U. Y sobre la jugada polémica, me parece, porque lo he visto varias veces, que primero le choca al colombiano y después le choca a Valera. Ahora yo me pregunto, ¿no? Y rápido decidieron la jugada, ¿no? O sea, cuando sí. Son esas jugadas polémicas, imagino se deben tardar un poquito más, ¿no? Para mí, muy apresurada la decisión. Ahora, esa misma jugada, por ejemplo, no se la cobran a Cano de Fluminense, no se la cobran a Borja de River, no se la cobran por ejemplo a Cavani de Boca, ¿no? Entonces, y sobre todo se la cobraron, creo que a Valera, porque
porque estaba la U estaba de visitante. Me parece esa percepción tengo, esa idea. No, totalmente. Yo reitero, como le decía a Maricielo hace un ratito al inicio, en la primera toma que uno ve después del gol de Valera, en las tomas que repiten, yo veo, o sea, da la impresión que la primero le choca al colombiano y no a Valera. Pero yo creo, no es que la pelota queda entre el codo de Valera y la mano del colombiano. Ahora, habría que ver la jugada anterior o la jugada previa al pase y a quién le cae primero la pelota. Y aparentemente, para algunos le cae primero a Valera en el codo y para otros el colombiano. Esa es la duda que nos mata a todos, ¿no? Esa es la duda que nos hace cuestionar, y al mismo árbitro, me imagino, y a la gente del VAR, saber realmente si es mano primero. Porque es el del primero, al primero que le choca es mano en contra, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se ve. Y la foto que estamos viendo, que es la que ha circulado, por ahí hay otras. Esta foto no nos ayuda a aclarar la duda, ¿no? O ustedes en esta foto pueden decirme a quién le choca primero, ¿no? Seguro han tomado un poquito más de tiempo, creo, ¿no? Sí, yo creo. Sí, yo opino lo mismo. La decidieron muy rápido, ¿no? Sí. Paricielo, porque en esta foto no dice nada, ¿tú qué piensas? No, es muy complicado, desde ese ángulo es muy complicado. Entonces yo siento de que si el VAR está, justamente está para revisarlo de diversos ángulos, verlo de manera despacio, jugada tras jugada. Entonces siento, como bien dice el colega Diego, no ha sido revisado con el tiempo que se ha debido de merecer, creo yo. El árbitro decidió muy rápido, no sé, me gustaría capaz por ahí... que se oiga, ¿no? Cómo decidieron la terna arbitral del VAR. Entonces, el audio me gustaría que se revele luego y ver cuál fue su criterio, porque la verdad pudo haber sido tomado más detalladamente la decisión, creo yo. Imagino que sí. tu amigo Barduren, tu amigo Ferrari va a saltar en un pie, ¿no? Va a reclamar, va a pedir el informe, ¿no? Me imagino que lo hará y tiene que hacerlo, porque bueno, acá en casa, mi novia es de la U, y ella furiosa decía, ¿no? De que les han robado la U, y bueno, yo entiendo la molestia de la U, va a reclamar seguramente Ferrari, pero normalmente no tenemos peso y no tenemos peso dirigencial en la Conmebol, en la FIFA, ¿no? Nos cuesta ese peso, ¿no? Lozano no nos representa, ¿no? Siempre lo decimos de broma, pero Lozano es la mascota de Domínguez, ¿no? El presidente de la Conmebol. Entonces es poco probable que pase algo, ¿no? Alguna llamada de atención. De repente lo suspenderán al árbitro si es que lo encuentran culpable, si hay una investigación, pero más que eso yo no creo que pase, ¿no? ¿O ustedes creen que si reclama la U, reclama la Federación, pase algo? Maricielo. No, la verdad que yo no creo. Bien como tú dices, se ha venido demostrando también en otros encuentros que el Perú a nivel de dirigencia internacional no pesa. Y como bien decía Diego también, si hubiera sido River Plate o hubiera sido algún jugador de Fluminense, no lo hubieran cobrado. Hubiera sido un gol que capaz por ahí hubiera también sido parte de una polémica, pero no lo hubieran cobrado, entonces... ¿Qué se puede hacer? O hasta si hubiera sido Paolo Guerrero, si lo hubiera cobrado, ¿no? Exacto. Yo creo que si hubiera sido Paolo sea el laberinto, y se metía en la cancha Chicho Salas, hubiera pasado eso. A Paolo lo miraban de otra manera, ¿no? Por lo que es Paolo. Pero fuera de quién es el actor principal de la jugada, creo que genera dudas y uno se va a quedar sabiendo, pensando si realmente era penal a favor de la U o era en contra, o era mano de Valera, ¿no? Pero bueno, no lo podremos saber. Vamos a ir con unos comentarios y quiero preguntarles qué les dejó el partido, para ustedes quién fue
el mejor jugador, vamos de repente a hacer el once de la U, a ver qué les pareció. El Pepe Bartu, te veo muy feliz con el resultado. No, no, jamás, no puedo estar feliz. Mi novia está acá muy triste, imagínate. Mi suegro de la U también. Pepe Mesa, Bartu, va a decir que ahora Alianza también empata mañana. No, mañana Alianza tiene que hacer un partido sumamente bien en la defensa, como lo ha hecho hoy la U, y como lo hizo con Fluminense. Por cierto, Fluminense hoy ganó a Colo-Colo local, lo cual creo que para Alianza es una buena noticia, una gran noticia que haya ganado Fluminense, porque de alguna manera le baja el rush que había tenido Colo-Colo la semana pasada. Era mano de Valera, no hay nada que discutir ahí. Yo lo cuestiono, no estoy tan convencido. Yo ahora Barturé, no, tranquilo. Ya Bartu, que entre la invitada, aquí está la invitada. Ya invitaste a Sweet Fox, ¿quién será? Así José lo puso hace un ratito. Ala Bartuchín, la U saca la garra por el Perú. Bueno, fue un empate, ¿no? Pero sirve. Si ganaba la U, creo que ya ahí se consolidaba en el tema internacional, por lo menos en el grupo, ¿no? ¿Quién es la invitada, don Bartusex? Bueno, la invitada es nuestra querida amiga Marisol Stephanie, de aquí vamos a hacer redes sociales para que la sigan, ella trabaja en un diario, pero quiero decirles algo muy importante, en TikTok hace unos videos bien interesantes, bien bacanes, sobre el tema de fútbol, así que no se lo pierdan, después vamos a hacer un TikTok para que lo sigan. Ni con el VAR en contra pudieron ganarle a la crema, ahí está. Ángel Krat, la verdad la U tiene buenas chances de pasar a octavos, al menos quedar en tercer puesto para los americanos. Y yo creo que lo de la semana pasada y hoy demuestra que la U puede competir. Tienen un técnico que está acostumbrado a competir en Libertadores. Quiero felicitar a Brito, Polo, Sarabia, Corzo, Murrugada, Riveros por el partidazo que hicieron. Sí, pero Brito viene demostrando otra vez que es un arquero. Si traes un arquero que fue campeón en el fútbol uruguayo, y con la experiencia que tiene, obviamente vas a acertar, ¿no? Es un buen arquero. ¿Dónde carajo están los aviones? Bueno, hoy parece que se les apagó la gasolina en los aviones de Junior. Dilo, le robaron a la U, dilo. Tengo la duda del tema del penal, de la mano. Bartu ahí, mitad, así está, aquí está. Seamos sinceros, la U lo tenía para ganar. Yo creo que antes del empate, sí. Fue justo el empate. Bartu lo sufre, no, tranquilo. Bartu, ese equipo es mejor que el de Reynoso 2009-2010. Juega mejor con la pelota. Bartu, cantaste en Barranquilla, me quedo. No, cuando vaya voy a cantar eso. Bartu, ¿por qué antes no decías que eras hincha de Alianza y ahora sí? Siempre es hincha de Alianza, siempre lo he dicho. Uno de dos. O la U está para grandes cosas o sus rivales no son tan fuertes como parecen. Es que, hermano, este es Libertadores, Dylan. No le bajes la llanta a la U ni Alianza. Este es Libertadores. Libertadores no es Sudamericana, que es un segundo nivel. Estamos en Libertadores. Renato Escajadillo, manazo de Valera. Renato Escajadillo, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Esa es la duda que tenemos todos. Si fue mano de Valera primero o mano de colombiano. Arturo, ¿tú crees que la crema llegue a la Suda? Yo creo que puede clasificar octavos de Libertadores. Ya sabes, no es cómo empieza, sino cómo termina. Pregúntele a Bartu, que el año pasado ya ponía Alianza en cuartos de final. No, jamás dije eso. Bartu es crema, no, nada, soy el lancista. Cuando lo llora, igual que Barturé, no. Bartu, te la canté, la voy a empatar, ahí te lo men, está bien. Barturé, dígame. Ahora, este resultado, que ha sido buenísimo para la U y sus pretensiones, sin lugar a dudas va a meterle una presión a Alianza. Alianza tiene que igualarle el partido decente que hizo la U, ¿no? Y ahí vamos a ver finalmente con qué lo plantea Alejandro Restrepo. Porque, a ver, por un lado hemos elogiado a Fabián Bustos, señalando que es un técnico de amplia experiencia internacional, ya lo conocen, en Sudamérica también lo conocen, entonces
Ahora creo que mañana ya le toca a Restrepo, pues, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso un ratito, en cortito nada más, y, después vamos a entrar a Maricero, pero yo creo que más allá del resultado de hoy, que es importante para la U, Alianza ya sabe ganar en Paraguay, obviamente Cerro Porteño no es igual que Libertad, hoy Libertad le hizo 3-3 al equipo venezolano, pero ya vamos a dar información, que tenemos información también de Cerro Porteño, hay un par de bajas importantes en Cerro Porteño que Alianza tiene que aprovechar, pero igual, además Cerro Porteño tiene un técnico español, ¿no? Que ha dirigido en la primera de España hace poco, pero vamos a hablar de eso en un momento más. Bueno, les preguntaba, ¿qué les ha dejado a ustedes el partido de la U? ¿Qué les pareció el once de la U hoy día? ¿Qué les pareció, Maricero, el once de la U, el que presentó hoy día para arrancar y en el transcurso del partido, Bustos? Yo creo que estuvo bien la alineación para arrancar. Lo que sí a mí me ha gustado bastante lo de la U es ya el titularato que se ha ganado el Tunche, ¿no? Yo creo que el Tunche ha sido un jugador muy, una pieza clave en sí, en la plantilla de Bustos. Ha encontrado ahí capaz un delantero como no lo encontraba, si bien tienen posiciones un poco diferentes, como no lo encontraba con Torregaray, y capaz el Tunche es un jugador que ha marcado la diferencia porque siempre va para adelante, ¿me entiendes? Entonces fue algo, creo que una pieza tanto ante la LDU de Quito como en este partido, si bien no pudo anotar, si bien por ahí capaz no tuvo unas chances tan claras, pero para mí creo que ha sido correcto la alineación que ha presentado Fabián Bustos desde un comienzo. Ajá. Diego, ¿a ti qué te pareció el once inicial de la U? Sorprendió Bustos con Murrugarra, ¿no? Porque no lo teníamos a Murrugarra, lo teníamos a Calcaterra, pero nos sorprendió con el ingreso de Murrugarra. A mí también me sorprendió lo de Portocarrero, porque hasta allí, porque el ecuatoriano jugó no al 100%, pero le alcanzó, y vaya que hizo largos recorridos, hizo desgastes físicos, pero aún así cumplió. Y después lo que se venía anunciando, ¿no? Casi lo mismo, un planteamiento aceptable, porque en el primer tiempo, sobre todo en el arranque, la U fue azotada en los primeros minutos, pero también le respondió la U, ¿no? Le respondió con toque, con juego decente, triangulando en el medio campo, abriendo los laterales. Entonces le respondió, y me parece bien, me parece acertado el planteamiento de Bustos. Si a Bustos yo le tendría que poner un puntaje, yo le pondría 9. Ajá. Bueno, justo vamos a empezar con el puntaje, ¿no? Pero de los jugadores vamos con el técnico después. ¿A Britos cuánto puntaje le ponen? Yo a Britos le pongo 8. Felicielo. Yo me voy por un 9. Tuvo muy buenas intervenciones, la verdad. Hoy lo salvó el agua. Sí. 9 también, sí. 9 también. 9. Es en el segundo tiempo que era el cantado, el segundo de Junior. No recuerdo el cabezazo de quién ese, pero era... el segundo, porque el tiro libre no llega, él no choca en el palo, pero hay que reconocer que Britos es un muy buen arquero. Ya Diego dijo 9 también, ¿no? Aldo Corzo, 9 para mí. Coincido contigo, 9, más allá del gol. Creo que estuvo bien. Más allá del gol, exacto. Corzo, 8. 8, ahí está. Es un tocado, ¿no? Porque le queda rebote para él. Estaba en el área, capitán. Estuvo bien, ¿ah? ¿Eh? Yo pensé que le iba a fallar, pero... porque a veces los jugadores peruanos se ponen nerviosos en esa situación de tener cerca el éxito, ¿no? Yo creo que estuvo en el momento preciso. Eso fue lo que pasó. Sí, es verdad. Estuvo preciso. Riveros, el jugador paraguayo,
no me gustó, hay una jugada, creo, ah no, en la gol, en la jugada previa al gol de Junior, es culpa de él, ¿no? Falla cuando le encarga el jugador del colombiano. Yo ahí a él le pongo 5. Estoy siendo drástico, pero 5 le pongo. Bueno, yo sí creo que lo he visto a, bueno, a mi percepción. Yo le podría poner un 7. Me gustó en algunos momentos de partido, me ha gustado. Más allá del error que tú mencionas, yo creo que ha tenido sus buenos momentos y que se ha encontrado muy bien parado, ¿no? Yo le pongo un 7. Ahí está. A los tres centrales de la U yo le pongo 7, o sea, no le bajo de 7, ¿no? Y por ello Rivero 7. Ajá, yo a Zarate le pongo 6. O sea, no sé, de los tres me convenció más Corso. Sarabia. Un 7 también, me quedo igual que un 7 como Riveros. Diego. 7 igual. Ah, Diego ya lo dijo, ¿no? Ahora, las bandas. Andy Polo me gustó, encaró, metió un par de centros. Le pongo 8. Sí, también un 8, la verdad. También me gustó. Por ahí capaz me hubiera encantado que llegue con más precisiones en algunos momentos del partido, pero sí, un 8 no estuvo mal. Diego. 7. Portocarrero, que le hicieron una falta, Dios mío, que complicada esa jugada. Le pongo 7 al Portocarrero. Yo le pongo un 8, siendo buena por el desgaste que ha hecho, la verdad. Para mí Portocarrero ha corrido bastante hoy día, entonces por esa entrega le pongo 8. Yo le pongo 7. 7. Ahora vamos por la volante. Para mí, uno de los mejores, ¿sabes? Ureña. 9 le pongo. Coincido, un 9. Me ha gustado bastante como juega Ureña hoy día. Yo le pongo un 8 a Ureña. Ahí está. Murrugarra. 7. Siento un poco. Por ahí, buena, capaz un 8. Yo le pongo un 8. 8 también, Diego. Yo le pongo a 8, le pongo también a Jorge. Pérez Guedes, que no se le mencionó mucho, pero sin la pelota me parece que hizo un buen trabajo de recuperación. Ah, le pongo 7. Yo le pongo un 8 a Pérez Guedes. 7 para mí. Ajá. Hoy para mí el ausente en el partido, con la pelota digo y lo aclaro, sin la pelota seguramente aportó mucho en complicar la salida del rival, en presionar, pero para mí, con la pelota muy flojo hoy, a Rivera, al Tuncha Rivera, yo le pongo 6. No, yo sí le estoy poniendo de un 7.5 a 8. La verdad que sí. A mí me gusta mucho la... Sí, es que por ahí lo he visto flojo, pero a mí me gusta mucho Rivera, que cuando agarra la pelota va para adelante, y creo que es algo que a la U le ha cambiado bastante la cara. Al Tuncho yo le pongo 7. Ahí está, 7. A la gente que está en Twitter, que son más de 50 personas, los invito a que vengan a YouTube, busquen, salgan de Twitter un ratito, busquen YouTube, Fútbol y Más, vengan a suscribirse al canal de YouTube, compartan, dejen su like, y sobre todo quiero que comenten. Gente de Twitter, quiero leerlos, quiero saber qué piensan, vengan a YouTube para que comenten. Y Flores. También estuvo medio bajo hoy día Flores, ¿ah? Pero hoy día en el tema ofensivo han estado bajos los dos, los que empezaron, ¿no? Yo a Flores le pongo 7. Igual coincido, 7 para Flores. Diego. 7 para Flores. Ajá, ahí está el 11, el puntaje que le hemos puesto, el 11 de la U. ¿Se animan y le ponemos un puntaje al equipo colombiano? ¿O lo dejó eso como al final no nos importa mucho? Ustedes dirán. No, yo creo que lo de la U está bien. Lo de la U está bien, porque no. Porque si no le vamos a restar mérito a la U, pues, ¿no? Pero yo creo, yo al menos pienso que
yo al menos pienso, no soy una persona mediciano, pero... Si la U jugó decentemente y consiguió un punto, es por mérito de ellos, ¿no? Tampoco es que Junior jugó mal a propósito, ¿no? Sino la U lo llevó a que no juegue bien como lo juega ante Botafogo. Sí, exacto. Yo opino lo mismo porque, a ver, yo vi el partido de Junior contra Botafogo y vi un Junior muy diferente. Entonces, cuando terminó el partido, yo dije, mi percepción fue, la U lo va a tener complicada. Lo va a tener complicada porque Junior, aparte, estaba de local, más el calor de Barranquilla. Entonces, sí me sorprendió el nivel de que la U ha mostrado hoy día y creo que es más mérito de la U que el propio Junior, ¿no? Sí, hoy me decepcionó la banda de Junior, ¿no? Me decepcionó bastante, yo esperaba más. No fue lo que pasó en Brasil, ¿no? Le costó asumir a Junior, me parece. A ver, algunos comentarios antes de la parte final de la hoy pasamos a Alianza. Maricielo, dale cátedra de fútbol a Bartuchín. Seija Torres, en líneas generales. Y viste, no, pues no hablo como argentino. Santutu, o sea, cuando no le cobran a la U un penal, ahí sí saltan. Señor, no sean caraduras. Ay, Julita, por eso Silvio decía. Cuspe Mesa, es de la U, la señorita. Ya después le preguntamos a Maricel Estefani si qué hincha de equipo es, ¿no? Que no hay nada de malo en decirlo. César Antonó, jaja, los alianceros son hinchas de Junior. No, al menos yo quería que ganara la U porque es Perú, ¿no? Saludos, Bartu, el Chumpi. ¿Cómo estás, amigo? Gran narrador. Ahí en TikTok narran, amigo. ¿Eh? Ángel Kratz dice, mano es mano, así que no era gol. Al principio vi que sí era mano del Junior, pero luego con los videos que salieron recién del VAR se nota que primero choca en Valera. Esa es la duda que a todos nos mata, ¿no? Creo que el partido de mañana Alianza tendrá dos goles. Alianza tendrá, ¿le dan dos goles a Alianza o hará dos goles a Alianza? Ahí no aclaraste, amigo Lucifer. De acuerdo, reglamento, fue mano. Ahí está. El jueves juega el EDU, buen dato. Vamos a estar pendientes de ese partido. En la altura, Botafogo la va a pasar mala. Pero vamos a ver qué pasa. La U va a pelear hasta la última fecha. Alianza será eliminado en la tercera fecha. Qué mala, todo eso. Qué desincha la U, pero no seas así. ¿Por qué eres así? La U irá a la Sudamericana, Bartunel, tu boquita, ciérrala. ¿Pero qué he dicho, hermano? No te acabo la U, ¿por qué me atacan? Bartu, ¿celebraste que al Tunche no le haya ido bien? No, jamás. Yo insisto, lo dije el fin de semana y lo digo otra vez. Están cometiendo un error en hacerlo jugar todos los partidos al Tunche. Lo están quemando. Déjenlo descansar el torneo local y guárdenlo para la Sudamericana, para la Libertadores. Eso es lo que yo pienso. Si quieren que les funcione. Hasta Dorremacay jugó bien. Dorremacay, ¿cómo le va a poner así? Pobre Macay. Dorregaray es bueno para aguantar pelotas. Claro, los medios tienen que hacer eso. Perú no tiene peso dirigencial, no, no pesamos. Polideportivo, es cierto. Polideportivo, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Pero ¿qué peso va a tener Junior para que sea beneficiado si Junior es un equipo chico? No está chico, ¿eh? Tiene billete y ya salió. Es que es el campeón del fútbol colombiano. Respeta a Junior. La U quejándose que no le cobró penal. Un saludo a Cusco FC y César Vallejo. Ahí la gente se acuerda de todos los penales que le cobraron y todo eso. En la Liga 1. Esto es de Libertadores. No es la Liga 1 donde le dan penales a la vocal. Ese Santos. No se trata de la foto, sino del video en movimiento. Es mano bien cobrada de Valera. Bueno, no puedo poner el video por el copyright, amigo. ¿Y los audios de la Liga 1 en el Monumental? No. Diego nos va a decir, porque esto lo dijeron a inicio del año, ¿no? Que los audios en el VAR no van a ser puestos en la Liga 1, ¿no? Que el equipo que quiera quejarse porque cree que ha habido ahí un contra, una duda, puede ir a la comisión de, perdón, a la CONAR, y ahí les ponen los audios para que ellos escuchen. Eso es lo que dijeron, porque los audios existen, pero no los ponen al aire.
Ay, Julita, dice. Ahora le tocó en contra Universitario. Nada de robo. Bien cobrado desde la mano de Valera. Uspe Mesa, que está en Estados Unidos en Che Cristal. Ladrón que roba ladrón. Tiene ese cañón de perdón, el dicho, ¿no? Con el Deportivo, la acabo de poner en el comentario, pero uno tiene peso, si ya lo leímos, amigo. Lucifer, la U pudo ganarle, pero no le quitó. La U pudo ganarlo, pero no lo quiso al 100%. ¿Ya? O sea, ¿tú crees que defendió? No creo que Alianza haga un buen partido de visita, así como la U. Amigo Lucifer, el año pasado Alianza en Paraguay ganó a Libertad. A Libertad que hoy ganó 3-0 a Venezuela, a equipo venezolano. Alianza empata mañana también, ojalá. Alianza ni para Sudamericana sirve. Eric Engel, sacate la camiseta. Martu Dilo, amas Alianza, pero quieres a la U. Nah. Para mí clasifican Bahía y City. Ya le voy a preguntar a los chicos por la Champions. Qué maravilla la Champions. Voy a... Mi hermano. Dime. Mi hermano Barturé. Dígame. Amiga Mar y Cielo, yo ya me tengo que despedir. A ver, le paso rápido el tema de Alianza. A ver. Va a ser el mismo equipo que empató con Fluminense. Ya. El mismo equipo, idéntico. Hoy se trabajó el equipo, el mismo, con Campos, los tres centrales, Zambrano, Garcés y Zambrano, Garcés, Ramos, Zambrano y Garcés. Sí. Los tres centrales. Guamán, los carrileros, Guamán por la derecha. Exacto. Y después está Freites por izquierda. Exacto, Freites por izquierda. Catriel, Castillo y Rodríguez. Rodríguez. O sea, Arregui ya está bien, ¿no? No, 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 no. Arregui no. Arregui todavía tiene para una semana más. Ajá. Y arriba Serna con Waterman, ¿no? Serna con Waterman, bueno. Sí. Ojalá que Waterman haya practicado definición. Han ido, tengo entendido, bueno, ahora me pasaron que van a haber aproximadamente cerca de 2.000 hinchas de Alianza. 2.000 hinchas de Alianza. Eso está bueno. Me parece importante eso. Está bien, amigo, está bien. El 11 de Alianza. Hoy Fluminense ganó 2-1. A Colo Colo, sí. Y ya, pues, al menos el punto es un resultado aceptable, ¿no? Positivo para Alianza Lima, ¿no? Yo creo lo mismo, ¿eh? Porque, a ver, por lo que hizo Cerro Porteño, que tiene 0-1, le sirve a Alianza pensando que el otro partido es Colo Colo Alianza, ¿no? Que después de, a finales de abril, ¿no? Exacto. Y ahí vamos a ver la mano de Restrepo, pues, ¿no? Porque en el primer partido me parece que lo planteó bien ante Fluminense. Creo que Alianza anuló al equipo brasileño. Creo que lo supo contrarrestar sus acciones. Sin embargo, en el segundo tiempo creo que Restrepo se equivoca, ¿no? En sacar al mejor jugador. Uno puede discutir, ¿no? Puede tener discrepancias que no, pues estaba cansado, pero necesitamos piernas frescas, pero de todas maneras, así cansado y todo, era el mejor jugador de la cancha, pero lo sacó y ahí fue, y obviamente sabía que Fluminense con el 1-0 en contra, uh-huh, iba para adelante, pero uh-huh, Restrepo creo que ahí falló. Y mañana es la revancha o la segunda oportunidad del técnico colombiano de no solo plantear bien el partido, sino también el segundo tiempo, ¿no? Los recambios, sí, las variantes, ¿no? Porque el partido dura 90 minutos y no solo tienes que jugar bien los 45, sino también tienes, uh-huh, que terminar bien el partido para que
para que no existan más errores, ¿no? Sí, es verdad. Yo antes que te vayas, y también se lo preguntaba a Maricielo, me parece que el cambio, no hay que repetir el cambio mañana en Paraguay, el cambio de Sanelato por Serna. Para mí es de Santis por Serna. A mí de Santis me demostró contra Manucci que tiene cosas interesantes en el mano a mano, para asistir, para definir. Yo creo que ese es el cambio. De Santis por Serna, en caso Serna ya no pueda estar en el segundo tiempo mucho, ¿no? Pues no sé qué pensarán ustedes en ese caso, Maricielo. Sí, yo la verdad estoy de acuerdo contigo, porque para mí es justamente el error que comete Alejandro Restrepo, ¿no? Yo veía a un Kevin Serna que pues era el plus adelante, la delantera de Alianza Lima, entonces no veo por qué lo cambió, no entiendo ello. No lo veía yo capaz ahí algo muy cansado a Kevin. Creo que a mí Kevin Serna puede rendir en Alianza Lima, salvo que pase algo, salvo que tenga alguna una lesión o le cometan alguna falta. No veo el por qué sacarlo, la verdad. Yo siento que Kevin Serna te puede dar unos 90 minutos normalmente, o sea, sobrado. Esa es mi percepción. Ajá. Diego, ¿tu opinión sobre el tema de quién debe ser el cambio, si Sanelato o de Santis por Serna? A ver, yo creo que siempre, al menos en este programa lo he dicho, que para mí con este sistema de 3-5-2, ¿no? Creo que no se le acomoda a Sanelato, porque Sanelato es un extremo. No es un carrilero, tampoco es un defensa lateral. Me parece que este sistema no le va bien a Sanelato, por más que obviamente él en las declaraciones, después de los partidos, después de los entrenamientos, digan que él está en Alianza y tiene que jugar donde le ponga el profe, que tiene que rendir, más allá de repente que no le gusta, pero no es su puesto habitual, ¿no? Así que si va a mantener Restrepo ese estilo de juego, ese sistema, yo creo que ahí Sanelato tendría que analizar bien, ¿no? O hablar con el profe para que diga, no, yo no, está bien, yo puedo jugar, dar todo, rendir, trabajar duro, pero en esta posición no me vas a utilizar muy bien como uno lo espera, ¿no? De extremo derecho. Por eso que yo pienso que ya de Santi le tienen que dar más más oportunidades, ¿no? Tiene que jugar de Santi, me parece. Creo que es la pareja ideal de cuando sale Serna de Waterman, creo que se pueden entender. Ya, Diego, tienes que irte, hermano. Un abrazo, nos vemos mañana para el post partido de Alianza. Bueno, en la noche para el partido post partido de Alianza a las 11. Sí, cuídate. Sí. Chao, Diego, un gusto. Un abrazo, Diego. Maricielo, vamos a hablar un poco de Alianza, pero unos comentarios porque la gente pregunta cosas. Voy a traer mi teléfono, que a ver si llegó el yape porque lo dejó cargando. Ya, aquí está, porque la gente preguntó y todo, así que justo llegó un yape. Vamos a ver qué dice el yape. Todavía no hemos podido arreglar el Facebook para sacar las fotos de ahí, pero bueno, esperemos que mañana lo podamos arreglar. Aquí está un yape, ahí está. Perfecto, de Gustavito, hincha de Alianza, lo vamos a poner en pantalla. Manden sus yapes para cualquier pregunta que quieran hacerle a Maricielo o a mí sobre el partido, o si quieren preguntarle algo a Maricielo. Pero sean respetuosos con las preguntas, por favor, ¿no? Ya. Vamos, ahora cómo lo paso. Ay, caramba. ¿Cómo pongo el yape? Bueno, lo vamos a poner acá en pantalla porque no lo voy a poder. No lo voy a poder poner por Facebook. A ver, a la gente, ahí se lo puede ver, tengo que ponerlo así porque ahora no, le falla el Facebook. Bueno, ahí está, se lo pueden ver. 5 soles de Gustavo Sánchez chileno.
Buenos invitados, ¿no? Dice, buenos invitados, Bartu, mañana con toda Alianza. Cinco soles, Moisés, Gustavo Sánchez, chileno. ¿Está? Ahí está para que lo puedan ver. Vamos a tratar de arreglar el tema porque, caramba, se nos ha complicado el tema del Facebook. Unos comentarios antes de ir con el tema de lo de Alianza, pero ¿cómo le va a igualar Alianza si el grupo de Alianza es más difícil que el de Universitario? Bartu, ¿crees que mañana gane Barcelona? Eso es lo que quisiera yo. La verdad que ojalá que mañana Barça pueda ganar en Francia al PSG. Ojalá. Bartu, ya salió el tráiler de la película de tu gemelo, el Joker 2. Se estrenará en Perú el 4 de octubre de este año. La voy a ver. Vi el Joker 1 y me gustó. Un poco fuerte para los que no les gusta la sangre y la trama así media complicada, pero bueno. Martuchín, murió Moisés Varas, sí, lo vi antes de entrar en Ovación, y la verdad que me ha sentido pésame a su familia. Pórtese bonito a los que escriben, hay una bella dama presente hablando de fútbol, Lucifer, piropeando a la invitada. Upa. Bar, ¿tuviste el partido con Jackie? Sí, lo vi hoy día el partido de la U. Parece que están clasificando a los jugadores de Real Manchester City. No, no, no hemos entrado en eso todavía. No sería mala idea hacerlo. Pero si el Tunche no hizo nada hoy, por eso estoy diciendo, gracias. Gracias, amor. Por eso estoy diciendo que el Tunche hoy no juegue, porque yo creo que lo están desgastando, y lo preguntar a Mencielo. Creo que lo están desgastando físicamente, como va a ser los cuartos medio local también. Sí, eso es, creo que va a poder hacer, o sea, se va a poder ver eso en los partidos siguientes, ¿no? Ahora yo creo que se viene en la liga, luego de la Copa, se viene en la liga que es contra Boys, Universitario contra Boys el día sábado. Entonces yo creo que puede ahí hacer un recambio Fabián y hacerlo descansar un poco el concho. Yo creo que necesita descansar el Tuncho, porque más partidos se está cansando y no es útil para el equipo así. Este canal ahora es crema, no, 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 para nada. Bartu es y siempre fue crema, camuflado, no, nunca, no, no soy hincha de la U. O sea, los jugadores de la U todos tienen 8, no, no todos, ya dije yo, unos 7, ¿sí? Ay, Julita. Bartu quiere calificar a los ambos de Junior. No, o sea, para ver cómo, qué pensamos, ¿no? Pero bueno, no, no, no están dispuestos. Mañana habrá un cerro de goles, vamos a ver, Antonio. La jefa le dijo a Bartu, hoy haz un programa crema, o si no termino el programa y toda la noche te pones a hacer limpieza. ¿Ya? Mario Estrada, Cristian, otra vez la U jugó a defender. Y bueno, le salió el empate, pero no tiene juego, no solo en la Internacional, sino también en la Liga 1. Vamos a ver si el tiempo te da razón, Mario Estrada. Vamos a ver si te... ¿Tú piensas que es así o qué piensas de la U, Maricielo, en ese sentido, en lo que dice el amigo Mario Estrada? ¿Coincides con él o tú sí piensas que sí tiene juego? No, yo creo que sí tiene juego, no hay que desmerecer tampoco el mediocampo de la U, los delanteros, así que si bien yo siempre voy a aplaudir a lo de la U es su defensa. Siento de que, por ejemplo, hoy día, para mí, a mi parecer, a mi percepción, en el primer tiempo ha hecho una muy buena defensa la U, así que no hay que desmerecerlos tampoco a los otros, las otras posiciones, ¿no? Ajá. Mario Estrada, Cristian, hoy la U debe el empate primero a Britos, como él sacó ese pie para impedir el gol, y a Riveros porque fue el mejor defendiendo, y a los palos que lo salvaron. Pero sumar siempre es bueno. Está Yol, muy pronto se viene la remodelación, modernización y ampliación del Estadio Matute. Capacidad de 60.000 espectadores, estadio europeo, techado. Bueno, no sé cuándo va a pasar eso, debería pasar ya. Chalamayor tiene que ir a tomar su leche. No, no. Tiene que ir a descansar porque tiene mañana que trabajar en el diario. Cristian, es la polémica si hay mano, pero no hay otras tomas de esa jugada. Pero si el árbitro fue al VAR es porque ellos le dijeron que vaya a verla y quedó en su criterio. Bueno, es tu opinión, que también tengo nuestra opinión y yo sigo dudando si fue mano o no. Dice Yo creo que Bartu mañana. voy a seguir viendo por ahí a más videos de esa Yo creo jugada. que sí, lo vamos a alcanzarlo a ver hasta encontrar la Sí. toma, ¿no?
Bartu, mañana, ¿qué hora la previa del partido de Alianza? No sé si voy a hacer previa. Post partido, sí, a las 11. Polideportivo, Maricielo, tu TikTok es netamente deportivo. Sí, es netamente deportivo. Ya por ahí voy a dejar capaz mi comentario. O me pueden seguir como arroba Maricielo Comunica por TikTok. Ahorita ya estoy con ese nombre, así que nada, por ahí estoy subiendo no solamente fútbol, también el vóley, que está muy bueno, que ya se va acercando a la final también. Entonces ahí pueden ver contenidos de diversos deportes, no solamente de fútbol. Claro, Maricielo, ahí me pasas por el chat que hay aquí en StreamYard que escribí. Uh-huh. Me pasas tu TikTok todo, yo lo copio y lo pongo nomás, para que la gente te siga. Bartu, mañana habrá invitado en la noche. No, todavía no tengo eso definido. Igual te avisamos, gatito. Jonathan dice, a la U le robaron, como la U le roba a los equipos de la Liga 1. Ah, su madre, qué fuerte. Jonathan, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Jonathan BW, que viene del Twitter. Jonathan, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Marturén, ¿te gusta de Santi? Me parece un buen jugador. Interesante. Martu, ¿es de Santi o Jimmy Santi? No, es de Santi. Es Yeriel de Santi. Su papá es italiano, su mamá es peruana, pero él nació en Venezuela por cosas de la vida. Él juega en la menor de Venezuela, la selección venezolana. Temblor, ¿dónde? Salgan todos. ¿Sentiste temblor? ¿Manicieron? No. Temblor, ¿no? Yo creo que a ustedes les tiembla algo, pero no había temblor. No sentí nada. Bueno, gatito, ya por tu edad, ¿no? Lucifer, Manicielo, está dando buenos comentarios deportivos. Es calmada y centrada, como el mar y el cielo. ¡Ah, su madre! Qué poeta. Está, pero... A ver, otro comentario. ¿No sintieron el temblor? No, la verdad que no. Bartu, ¿te acuerdas de tu tocayo Cristian del Mar? ¿Verdad que era una churreta de arquero? Para mí era un arquero interesante, un buen arquero, pero para otros era malo, ¿no? Bartu, ¿te vas en pleno directo a...? No, para nada. Perico Macoña, ¿qué forma de levantar el programa anti-U, número uno del Perú, con el empate? Ojalá y mañana no caiga Alianza, goleado, si no vas a poner hashtag goleada paraguaya. ¿Pero qué quieres que ponga? Empate crema, ¿qué quieres que ponga? ¿Le robaron? Yo no puedo asegurar que le robaron a la U, porque las tomas no dejan dudas. O sea, yo no puedo poner robaron a la U. Bartu, eso pero lo pongo en pregunta. ¿Era mano de Valera o le robaron al lado? Eso es mi pregunta. Bartu, ponga el yape en pantalla. Pero, ya, pero tú manda yape, pues yo lo pongo. Leandro Yusuku, Bartu, saludos arriba Alianza. Mañana ganamos en Paraguay. Leandro, estoy esperando tu yape alentando al equipo. Estoy esperando. A ver, Lucifer, sismo a las 12:16 en Mala. Uy, ojalá que la gente de Mala esté. Ahí fue el epicentro, ojalá que la gente mal esté bien. Bartu, Batacazo, Huachipato ganó 0-2 en Brasil a Gremio. Eso fue una sorpresa, ¿no? Maricielo, ¿hincha de equipo eres? Bueno, mira, yo soy hincha de la U, sí, lo digo tal cual. Pero acá, si hablamos de Libertadores, yo voy a hinchar por todo equipo peruano. Eso claro. Sí, quiero dejarlo bien claro. Pero está bien que lo digas, porque a veces algunos periodistas no... Soy hincha de Las Palmas, soy hincha de San Martín, soy hincha de tal equipo, nunca revelo su equipo, porque en realidad no hay nada de malo, ¿no? Porque nadie nace siendo periodista. Claro, exacto. De ahí le preguntamos más del tema de su hinchaje. Brillante apostador, Barturén, saludos. Mañana gana Cerro Porteño, dejando de lado los sentimientos. Bueno, brillante, tú te dedicas a apostar, así que tienes que apostar al que tú crees que va a ganar, no al no sentimiento. Ya lo encontré, ¿trabajas solo o tienes un equipo? Dame chamba, polideportivo. John Cena, ¿tú mismo haces tus videos en TikTok? O sea, ¿tú los editas o solamente tienes alguien que te ayuda con la edición? Eso? No, tengo una persona que me ayuda en sí, porque a veces con el tema del trabajo, un poco de los horarios, no me da mucho tiempo, pero... Sí, o sea, mayormente el contenido es idea mía o también de la otra persona. Tengo una persona más que me ayuda en ese aspecto. Ah, mira, interesante, está bueno.
John Cena se vacila. Los equipos brasileños le están yendo mal en la mayoría de Libertadores, pero así han empezado, pues, muchachos. Los brasileños empiezan flojos siempre. Tienes buen contenido, ya están chequeando tu TikTok, ¿ves? Bartu, ¿cómo crees que quede Alianza mañana? Dios quiera que gane. Yo tengo fe que puede ganar. De repente me equivoco. Bartu, ¿qué te parece Paraguay y posiblemente Venezuela para amistosos de Perú? Me parece adecuado, ¿sabes? Para lo que queremos ver, si estamos, para qué estamos, me parece buena idea. Bartu, ¿viste que el partido contra Paraguay será en el Estadio Monumental? Sí, no me sorprende. Maricielo, ¿eres hermana de la futbolista de la U, Stephanie? No, no tengo ni un familiar que juegue fútbol. Ahí está. Bartu, ¿cuál sería tu score para el partido de Alianza? Ambos anotan. Ese sería mi score. Santutu, ¿cómo dice Peralta aquí, Félix Sotomayor? Soy del Boys. Pues no, eso dicen ellos. Yo les creo. A Diego yo lo conozco, a Gustavo también lo conozco. Más Floro dice... Barturén, tú que eres de Alianza en Perú y en Chile, el gato dice que eres de... No, en Chile, soy de la U de Chile. Maricielo, ¿también juegas fútbol? ¿Eres zurda o diestra? No, yo juego sobre todo vóley, no tanto fútbol, la verdad. He jugado vóley para la U, justamente, para la Academia de la U, pero hace unos años, ahorita, ya más de lo que me dedico es al periodismo, ¿no? Ya no es tanto al deporte. ¿Jugaste vóley en el equipo de la U? Sí. Pero ya te estoy hablando. ¿Menores llegaste a jugar en el primer equipo? No, estaba en menores. En menores. Uh-huh. Ajá. Buena. Suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Pico pal que lee. Ya, perfecto. Estoy bien, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Maricielo, ¿qué esperas mañana del partido de Alianza? ¿Qué esperas? ¿Qué crees tú que suceda ahí en Paraguay? La verdad, como peruano te digo que espero que le vaya muy bien, que sea un equipo ordenado, que Waterman, por favor, tenga bastante claridad al definir, que le falta bastante en ese aspecto. Llega muy bien, está ahí en el lugar indicado, pero por ahí que la definición todavía falta, parece como que afinar algo, entonces espero que mañana tenga esa claridad y nada, que saque el mejor resultado posible mañana Alianza en Paraguay. Total, como digo, es Copa Libertadores, es un equipo peruano, así que seamos hinchas del equipo de que sea, tenemos que apoyar. Así es verdad. Ahorita voy a dar una información del tema de Cerro Porteño que me pasaron por aquí. Mi amigo Víctor Villalba, colega paraguayo, me decía, Cerro Porteño desde hace 3 partidos tiene nuevo entrenador. Mira, desde hace 3 partidos nomás tiene nuevo entrenador. Es el español Manolo Jiménez. Desde que él llegó fueron 2 victorias en el torneo local, o sea, paraguayo, ante Nacional y Trinidense. Los 2 últimos de la tabla. Y derrota ante Colo Colo. Ah, mira, le ganó los 2 últimos equipos de la tabla del fútbol paraguayo. En la liga está segundo a 5 puntos del puntero Libertad. Mira, Libertad que ganó hoy día Copa Libertadores y viene bien en Paraguay. Viene de jugar con un equipo con algunos retoques, resguardando a los titulares para el partido ante Alianza. O sea, también abordó jugadores para jugar con Alianza, Cerro Porteño. La base es Bruno Valdés, que es el zaguero central, que se rompió los ligamentos ante Colo Colo. Esa es la gran baja de del equipo paraguayo, ¿no? Bruno Valdés, que se lesionó de los ligamentos. Se rompió los ligamentos. Churinga es duda por una molestia muscular. Sus principales figuras son los extremos Cecilio Domínguez y Juan Iturbe, buenos jugadores, por cierto. Ambos serían titulares mañana. ¿Dónde dirigió el técnico español Manolo Jiménez? Dirigió al Sevilla, al equipo principal de Primera División de Fútbol Español, en el 2008, fue técnico del Sevilla. Y sobre Churín, es el delantero, ¿no? El capitán del equipo paraguayo, que aparentemente es duda por una molestia muscular. Eso es lo que les podemos contar del equipo paraguayo. Así que hay una baja grande, que es el central, que se rompió los ligamentos, lamentablemente. ¿Qué opinas? Ahora esperemos que eso sea aprovechado por Alianza Lima, ¿no?
Ya, obviamente, el comando técnico blanquiazul debe estar al tanto de este tema, entonces por ahí que puede haber capaz un replanteo y pueda, pues, ¿no?, traerse unos 3 puntos de allá, que sería muy importante, creo yo. Sería muy, muy importante, tanto como hoy lo que hizo la U en Barranquilla, que la verdad, haciendo una previa o comentando con hinchas o con periodistas también, no daban como ganador ya a Junior, ¿no?, por lo mostrado ante Botafogo. Entonces, espero que eso también pueda generar esas buenas sensaciones a Alianza Lima mañana. Sí, ojalá que mañana Alianza pueda hacer un buen partido. Federico Macoña, sinceramente no creo en el robo. Mala para Valera y la mano, situaciones de fútbol. Bueno, Alfredo Eustaquio, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Alianza se va a ir al water mañana. Vale. El rendimiento de Cerro Porteño de los últimos 5 partidos es mejor que la de Alianza. ¿Ya? Alianza ha marcado por lo menos un gol en los últimos 5 partidos. Hola Bartu, gran programa, como siempre, espero que te mejores de tu alergia, amigo. Ojalá la U y Alianza y la selección sigan avanzando, creo, en el repechaje. Grande Bartu, gracias. Hola Bartu, y saludos a la amiga invitada, buen perfil periodístico, seriedad y capacidad. Amiga, una pregunta de mujer a mujer. Bartu, ¿es como en YouTube o es más serio? Cuentan que es más serio, yo soy serio. Barturén, mañana, ¿crees que Vergüenza Lima nos dará otra vergüenza? Yo tengo fe que mañana Alianza gane. Carlos Seguín, saludos a la bella dama que te acompaña, Barturén. Ella se llama Maricela Estefan, y vamos a su TikTok. Realmente la U mereció ganar en Barranquilla. Si pudo empatar, ¿por qué no Alianza hoy de día en Paraguay? ¿Por qué no? Hay que ver. Eso sí, échale tierrita al señor Guerrero en Medellín. Señor, ¿por qué es así? Porque es odiador de Paolo, Maricielo. Polideportivo, Maricielo, ¿tú tienes acceso al vóley? Sí, tengo acceso al vóley. ¿Regatas o Alianza, dice? Ya están hablando. San Martín. Creo que es el mejor equipo que ha mostrado en esta liga. Ahí está. ¿También narras o comentas partidos de vóley o no? No, por el momento no. Por el momento me estaba dedicando a lo que era la redacción, la verdad. Extrañaba hacer esto porque mayormente estaba haciendo programas también con una página que tengo por Facebook. Entonces, ajá. Pero no, ahorita me estoy dedicando más a lo que es la redacción. Ahí está. Maricielo, quiero agradecerte porque nos ha gustado tu apoyo aquí en el programa. Estás en el programa hoy, espero que no sea la última vez. Y pásame por aquí por el chat, te voy a escribir por aquí para que pases. Sí, ahí te he escrito, está en el chat privado. Ah, ya lo vi. Ahí está escrito, sí. Ese es el TikTok. ¿Y en Instagram tienes también para ponerlo si deseas? ¿O está bien solamente TikTok? No, ahí lo paso. Tu Twitter, todo completo para poner para que la gente te siga y No, no sé si espero que te hayas sentido cómoda en el programa. Sí, muy bien. Chévere, más bien. Cualquier ya otra oportunidad normal, me invitas y estamos acá. Ah, feliz. Yo por mí te invitaré a mañana en el postpartido de Alianza, pero no sé si puedas. Pero vamos a hacer a las 11. Hoy día hemos empezado tarde porque, bueno, hubo alguna dificultad, pero normalmente empezamos a las 11. Sí, no hay ningún problema. Creo que mañana normal, Normal. Ya, entonces te apuntabas para mañana a las 11. Ajá. A ver, este es TikTok, vamos a ponerlo bien, bonito para que quede bonito. Ya, después guardamos esto. Ya, ahí está. A ver qué más me has puesto por aquí en Instagram. Ya, claro. Pero te falta la R en Instagram, ¿ah? Ya, yo lo pongo. Okay. Porque ahora cuando te etiqueté, estaba buscando y no, Dios mío, le era la R que faltaba. Sí. Está bien. Está bien. Cuéntanos un poquito más de ti para que la gente te conozca. ¿Dónde estás trabajando? Aparte de TikTok, ¿trabajas en un diario, por lo que pude leer? Sí, bueno, he estado trabajando en lo que es el diario El 10, un diario deportivo. Tanto para medio digital, que es como su página web,
y también lo que es impreso, ¿no? El diario sale todos los días, de lunes a domingo. Entonces ahí se habla de todo, tanto fútbol nacional, internacional, polideportivo y entre otras curiosidades, ¿no? Ajá, está bueno, está bueno. Entonces te pueden ubicar ahí, te pueden leer ahí. En cualquier Exacto. kiosco pueden comprar el diario. Sí, en cualquier kiosco. Exacto. Ahí está. ¿Cómo se llama? El 10. Diario El 10, sí. Ahí está, perfecto. A ver, creo que ya lo puse todo completito, ¿no? A ver. ¿Qué pasó? Se colgó la vaina, ¿no? Vamos a ver. Ah, acá está. Perfecto. Redes sociales. Está. No sé si he escrito bien tu nombre, pero. A ver. Ya, con esto ya cerramos para que puedas descansar más bien. Disculpa que te hayamos hecho tan tarde. No te preocupes. Ya, ahora sí. Las redes sociales de Maricel Stephanie, está bien escrito, ¿está tu nombre? Creo que sí, no sé, tú me dirás después. Ahí está, el Twitter, perdón, el TikTok, Maricielo Comunica, ahí está. ¿Por qué comunica? Bueno, no sé, es algo que me por ahí que se me ocurrió nada más. Creo que es por el hecho de Ah. que por ahí siempre vamos soltando algunas notitas, algunas curiosidades por el TikTok, entonces no tiene nada que ver con Luisito Comunica, por si acaso. Es otro rubro, es Ahí otro rubro. está. Pero Ay, sí, es lo único que se me ocurrió, exactamente. Lo que te iba ¿también? a decir es el Dime. Instagram, es Maricielo Nahu. Nahu. No, claro. Ahí está. Creo que lo puse En una el Instagram. persona. Ajá, Maricielo Naur, o Nur, Nahu, Instagram, y Maricielo Naur en Twitter. Nahu. Exacto. Así que síganla ahí a Maricielo. Entonces. Bueno, lo reconfirmamos más tarde, pero podrías estar hoy día a las 11 para el postpartido de Alianza. Sí, no hay ningún problema que eso ya lo sucede. Muchas gracias, Maricielo. Que descanses, te mando un abrazo, Listo. suerte en la chamba y nada, un abrazo y éxitos en todo. Dale, Muchas muy gracias bien. por estar Listo, muchas gracias a ti y muchas gracias a los seguidores también. Así que ya nos vemos mañana a las 11 de la noche. Bueno, más Gracias, tardecito nos vemos. Maricielo. Más Listo. tardecito. Ojalá con un Muchas triunfo de gracias. Alianza o no, un resultado. Ojalá, ojalá vamos ahí haciendo fuerzas. Gracias, Maricielo. Listo, Bueno, nos vemos. cuídate mucho. A ver, hay un comentario más acá de la gente que está. A ver. Ahí están las redes sociales de Maricielo para que las sigan, Maricielo Stephanie, van a seguirla. No, ese fue. Pero mañana le pongo esa pregunta. No, yo esto no puedo poner porque me he criado. Buena, buena. ¿Saben por qué las mujeres tienen las manos chicas? Para poder lavar bien los vasos por dentro. Señor, buena, me parece que usted es, bueno, la gente dice que es machista, ¿no? La gente lo va a comentar más que yo. Maricielo, también entras a las apuestas deportivas, mañana te va a contestar. Maricielo, ¿crees que Paolo Guerrero debe ir al Mundial si Perú clasifica? Mañana te va a contestar este amigo Guspe Mesa. Oliver Sone, Bartu, hola y saludos a la invitada, le pone un toque serio, vida. ¿Y qué deportes practica la señorita? Bueno, ya lo dijo, juego vóley. ¿Y tú, Bartu, qué deportes haces en estos tiempos? Ahorita nada, debería ser deporte, sí. Sé que paras ocupado en tus negocios, pero dale tiempo, sí, toca hacer deporte. Bartu, tu score para más tarde. Ambos anotan. Bartu, una consulta a las chicas de 15, 16 años, 18 años. Dicen señor o joven. ¿Alguna joven de 18 te ha molestado últimamente o más las señoras? Gracias, Bartu. Eres guapo, por eso pregunto. Dice Oliver Sancholo. Amigo, te contesto esa pregunta si mandas un yape. ¿Cuándo irás tú? ¿A dónde? Maricielo comunica, porque también Luisito comunica. Ahí está. Hola Maricielo, ¿de qué universidad y instituto eres? Y otra cosa, ¿te atenderías en mi peluquería? Te invito un día, te hago el peinado que quieras. A Bartu no, porque tiene poco pelito. Gracias, Carlitos. Cachito. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte. Un saludo a la hermana de Valera. Por favor, señor, respete, unicornio.
Responde Maricielo. Ese fue Maricielo. Mañana vuelve para el partido de Alianza. Señor Cabanillas, un desastre. Su blooper casi le cuesta el empate a la U. Eli Balvin, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte, Eli Balvin. Bueno, Cabanillas es un jugador que no es titular, ya sabemos por qué, porque en el tema ofensivo no está, no es lo que busca el técnico Bustos, y por eso juega en este caso, pues Portocarrero, que es un buen jugador, que hoy ya le pegaron, pero fuerte, ¿eh? Hoy le pegaron fuerte. Digo, es una jugada, digo, ayer Lorena, ¿qué digo? Ayer Lorena fue a ver a Eric cuando eras tú. ¡Ah! No sabía eso. ¿Cómo así? ¿Fue a su casa a verlo? ¿O salió en el programa de futboleros? No entiendo. Eli Balvin, señor, Alessia Montalbán, ¿aún sigue viva o murió? En el Fondicito. No veo al Fondicito, amigo Eli Balvin. Estoy muy alejado de la televisión, no veo televisión. Más bien dime si volvió algún antiguo de Fondicito para contagiarme al Fondicito, ¿no? Eli Balvin, ya sabes, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Bartol, Comando Sur ya está acompañando afuera del estadio de Cerro Porteño, arriba Alianza. ¡Ah, mira qué bien! O sea, ya está afuera del estadio, está bien, acampando, supongo. Carlos Cachito, Bartol, ¿hasta qué edad tomabas biberón y hasta qué edad usabas chupón? No me acuerdo, tenía que preguntarle a mi mamá. ¿No viste el estado de Lorenita en Instagram? No he visto Instagram. O Sores, no he visto. Mira, pues, sale Eric con Lorena. Ah, mira, upa. Bart, una consulta. Si te llaman para un reencuentro de exitosa solo por un día, como para rememorar viejos tiempos con Paz, Jan, JPT, Gonzalo, el perro Jaime, Facundo y Valencia y Díaz. Sí, si me invitan, voy, ¿no? Pero no creo que pase eso, porque no creo que puedas ver a Silvio y a Jan juntos. Es imposible. Es imposible. Pero sí, me daría gusto que pase eso. Sería muy interesante. Bueno, amor, nos vamos. Ya. Nos vamos entonces, chicos. Mañana no sé si voy a hacer antesala, porque no sé si voy a estar aquí en la tarde antes del partido o voy a estar en otro lado. Pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Yo les confirmo mañana si voy a empezar. Hoy día salí a hacer post partido de la Champions porque meditaba. Mañana, si Barcelona gana en Francia, salgo a hacer post partido, aunque sea un ratito. Si gana Barcelona, mañana salgo del programa. Por si acaso les digo. A ver, déjenme un ratito, nos pone un mensaje. A ver, me parece. Ah, perfecto. Ya. No hay nada. Ya. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde me quedé? Ahí está. Nos vamos, pero se le mandaron yape. Me mandaron un yape. Pero no hacemos un monchito. Condorman, pero ese yape no habló del bomboncito, habló de otras cosas. Condorman, pero también es imposible verte a ti y a Valencia juntos años atrás. Escucha, Condorman, yo creo que tú el año pasado estabas en otro país, ¿no? El año pasado, en diciembre, he trabajado un mes con Silvio en Minuto TV. Y no sé dónde estabas tú, porque no te enteraste. Yo con Silvio no tengo ningún problema. El año pasado hemos trabajado juntos en Minuto TV. Así que yo no sé qué tienes. De verdad. Y en el 2022 también trabajé con Silvio Minuto TV. Eso no entiendo. Es más, a Silvio le he invitado al programa muchas veces, pero no puede venir. Es más, hace una semana le dije a Silvio para que trabajara aquí en el canal conmigo en el programa de la noche, pero no puede estar tampoco, porque tiene compromisos laborales. Yo con Silvio no tengo ningún problema. Nos llevamos bien, somos amigos. Y Potasio, Uspe Mesa, si tú mandas una colaboración, se puede hacer algo. Pero si no colaboras, yo no puedo hacer nada. Ya te he dicho que ahorita no hay un super chat, pero tienes PayPal. Tienes PayPal, el PayPal sirve, amigo.
Dylan, ¿vas a mandar colaboración? Si vas a mandar colaboración, yo pongo. Pero manda. Mándame yape o manda PayPal. Si no, no pongo nada. Bartu, pon, señor, no voy a poner eso porque ustedes no colaboran. Leandro Izuku, arriba Alianza, hola Leandro. Leandro, manda tu yape si quieres decir algo a Alianza. A ver, no, Condorman, por favor, ¿por qué se pelean? Se meten con la mamá del otro que está comentando. Condorman, ¿por qué mejor no me... No. Condorman, mejor me agarra... No. Por eso, años atrás se odiaban el igual Yang y Kumalencia, pero no sé, yo te digo, te hablo por mí, yo estoy amistado con Silvia hace 2 años. Si Yang y Silvia no se amistan, bueno, no sé, es problema de ellos, ¿no? Por eso, pues, Bartu, no entendiste. Ah, ya, te referías a Yang y a Silvio. Bueno, no sé, no puedo decirte nada de ellos porque no lo sé, yo no... Bueno, Silvio ya lo dijo, su opinión, ¿no? Que no tiene ningún problema, pero Yang, no sé, pues, pregúntenle a Yang por qué no se amista, ¿no? Yo no tengo nada que ver en ese tema. A ver, vamos a revisar si ha llegado algún plin, porque ya de Apple no ha llegado, pero vamos a revisar algún plin. A ver, un interval, perdón. A ver, porque el plin avisa, ¿no? El interval avisa el plin, plin, ¿no? te avisa. Ah, pues a esta hora ya no funciona. Claro, a esta hora ya... siempre a esta hora tienen problemas el Interban para poder hacer el tema del tema. A ver, Condorman, Gamusa, ¿dónde está? Plan. A ver, Condorman. Ah, ya. Gamusa, pero sería bacán para el 2027, serían los 10 años de exitosa. Gamusa, yo la verdad que ni tengo idea de lo que tú mencionas, ¿no? Del aniversario de la exitosa, no sé, y otra cosa más, yo no sé si Exitosa Deportes siga para esa fecha, ojalá que sí. Yo soy persa, plin. Si quieres mandar plin, manda plin, es mi mismo número de yape, 98367104. Dylan Sebastián, sí, pues amigo, pero ya pasó esa época, vamos a, dejen de vivir en el pasado. Eco. ¿Qué tal, Sammy? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Qué bueno que estés contento, Sammy. Me agrada que la gente que ve el programa esté contenta. ¡Sal de acá, mosca! Hay una mosquita por ahí que da vuelta. Bueno, chicos, me voy. Ya escucharon a mi novia, que por ser la jefa, ya escucharon que nos vamos. Porque no hay más yapes y hay que descansar. Son 12:53, o sea, van a ser 1:00 a.m. Bartum, no es nada nostálgico. Con trabajos no tanto, ¿eh? La verdad. Bartum, ¿y a veces sueñas con exitosa? No, para nada. No sueño con eso. La verdad que no. Ahora, si me contratan para trabajar y la propuesta es buena económicamente, sí, porque no voy a trabajar. Pero no es que me quite el sueño volver a la radio. O sea, a Radio Exitosa, digo. A mí me encantaría volver a trabajar en radio y televisión, sí, pero Exitosa, si me llaman, bacán. Tiene una buena propuesta económica, bacán. Ciao Bartu, te queremos. Ciao Bartu. Ah, ya saludan en italiano. Ciao. Yo también los quiero, con sus defectos y virtudes. Bartu, que sueñas con... Sí, yo sueño con mi novia siempre. No, pero más que soñar, la tengo al lado. ¿Por qué voy a soñar? La tengo al lado. Bartu, eres el tipo más bacán, ¿qué dice? Conocí, es un tipazo, gracias, famosa. Pero también tengo defectos, ¿no? No soy tan. No siempre soy perfecto, ¿no? Chicos, no hablen de yape, ¿no? Para irme de una vez. Porque el PLIN no funciona, el PLIN no me. No se puede entrar ahorita. A Interval, mejor dicho. Upa. Dila. Bueno, chicos, los dejo con su nostalgia de exitosa. Lucifer, nos vamos. Me he querido que... Mira, nos estamos yendo a la 1:30 de programa. Yo me he querido quedar 2 horas, pero no manda más ya. Entonces me tengo que ir. Cuenta algo paranormal. Yo te cuento lo que quieras si colaboras. Si colaboras, yo te cuento lo que quieras. Te cuento hasta lo que es verdad y lo que no es verdad. Bart, tú eres guapo. ¿Eres un... No soy judío. Soy católico. Ya, Joao Oporto. Joao Oporto, suscríbete
al canal de YouTube, deja tu like y comparte. João Oporto. Suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. João, ¿eres por casualidad portugués? Lucifer, ay Julita, dice. Ja, chao, Barrabás. Ya voy a la barbería mañana pasado. Hola Bartu, recién me conecto. Siempre te conectas recién, siempre. Un abrazo, Wendy. Guspe Mesa, la gente teme que saque su identidad del yape. Guspe Mesa, ya les he dicho hasta el cansancio. Yo no revelo identidad de ustedes. Ya les dije la vez pasada. Hay varias personas que esta semana pasada y ayer han mandado yape y me han puesto, Bartu, soy fulanito, mira, por favor, no quiero que reveles mi identidad porque tengo juicio, porque tengo requisitoria. Por favor, entonces yo lo que hago, borro su nombre y su apellido y solo pongo su mensaje. Así que no se preocupen. ¿Por qué se preocupan? Yo no los voy a perjudicar. ¿Acaso ustedes creen que la policía ve el programa? ¿Ustedes creen que ve algún programa esto a la fiscalía? ¿El Poder Judicial creen que ve este programa? No, tranquilo. Tranquilo, chicos. Como no hay superchat, tienen que mandar llave porque no hay superchat, si no mandaría el superchat. Esperemos que de pronto, supuestamente en junio volverán los superchats, según lo que ha dicho YouTube contestado. Así que les reitero lo que les digo. Manden su yape y me dicen, oh Bartu, no reveles mi nombre y apellido, no lo revelo. Pongo tu mensaje. Anímese. Bueno, Majo Rebata, gracias por tu saludo. Que te vaya bien. Suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte, Majo Rebata. João Oporto, ya estoy suscrito. Bueno, João, déjame tu like. Déjame tu like, João. Es muy importante el like. Y comparte. Ahí está, Majo Rebata. Gracias por tu cariño, ¿eh? Pero suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Fabianesi está palteado con su eclipse. Bueno, Lucifer, no sé, los eclipses no pasó. Acá en Perú no se puede ver el eclipse. Ya para el 2050 lo vas a poder ver. Bartu, ¿cuándo vuelves a invitar a Alice? Alice está malita de salud. Sale en TikTok, pero ya hemos quedado que cuando esté recuperada va a salir aquí. Uy, curújulo, mojo, dice. Alerta, grupo Terma. Ese lo dice. Unicornio, me contaron que si te mandan yape, tienen derecho a una. No, señor, ¿por qué una tontería, Unicornio? Unicornio, no sé qué pasa contigo, hijo. Tienes problemas, te has peleado con tu novia, tienes problemas sexuales. Amigos, solucionalos, pero aquí no tenemos nada que ver con eso. Pero en fin, yo sé que te quejas aquí porque no tienes problema de quejarte. Bartu, mi nombre es muy único. Y si te escapa al toque, se dan cuenta quién soy. La otra vez dijiste el nombre de Leonel. Mejor que vuelva al superchat nomás. Dionisio, no te preocupes. No voy a decir Leonel ni nada. No te preocupes. Manda nomás. No te voy a decir tu nombre, ni tu apellido, ni tuyo, ni de nadie. Ya hay varias personas que han mandado y yo no he puesto su nombre y apellido. Lo he escondido así, bien, bien bonito. Lo borro así. Manden nomás, no se preocupen. No voy a revelar tu nombre y apellido. La gente me ha escrito por WhatsApp la vez pasada. Amigo, por favor, tengo requisitoria. Tengo tema de pensión, por favor, no tengo antecedentes. Hay uno que me escribió y la verdad que no voy a enseñar, pero me dijo, no mando yape porque estoy en la cárcel. Yo le dije, bueno, te deseo bendiciones. Le dije, no hay problema, ve el programa, déjame tu like y comparte. Cristian, si Alianza Lima no tiene juego, al menos en algo del partido no merece nada, porque hoy la U no tiene juego y hoy el empate con Junior lo celebra la Liga y Botafogo. Mario Estrada, tengo la impresión que tú eres de Alianza o de Cristal. Yo creo que la U hoy día defendió bien, me parece que intentó hacer algo en ofensiva, pero yo lo veo muy cansado al Tunche. Rivera, muy cansado. Creo que están cometiendo un gran error en poner todos los partidos. Wendell Bartu, la U va a clasificar a octavos. Yo te lo firmo, la U va a clasificar a octavos. Es más, te lo firmo ahorita, la U va a clasificar primero. Te lo digo ahorita, la U va a ser primero de su grupo. Te lo digo ahorita.
Y Alianza también va a clasificar, pero segundo. Te lo firmo ahorita, te lo firmo. Me la estoy jugando, ¿eh? Levi Guns, ponte lentes. Acá están mis lentes. Levi Guns, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Levi Guns. Guns. Creo que tú vienes de TikTok, ¿no? No hagan a Bartu, está concentrado para el partido. Estoy concentrado, sí, es verdad. Mañana el partido es a las 5, ¿no? Hora de Paraguay. O 5 Perú, pero 7 Paraguay, o creo que es antes. Paraguay creo que es una hora más o una hora igual que nosotros, no sé. Pero ya siempre juegan esa hora, ¿no? 5 de la tarde, mañana almuercen temprano, ¿no? Y de ahí se escapan del trabajo para que vean el partido, porque van a hacer, o vean en el celular, ¿no? Creo que no sé si seguirá, pero el año pasado la Copa Libertadores pasaba los partidos también en Facebook. Ahí lo pueden ver. Ahora, si no tienen Mega, ya no es mi problema. Bueno, yo me encantaría transmitir la versión del partido de Alianza, pero ustedes no colaboran, no lo voy a hacer. Bartu, si hoy Alianza gana, ¿tendrá chance de clasificar? Yo creo que sí. Porque se va a ir a jugar la vida con Colo-Colo en Chile. Y de ahí Alianza va a recibir a Colo-Colo en Matute, después de jugar en Chile. Ese ida y vuelta va a estar lindo, ¿no? A mí la hermandad, de verdad, me importa un carajo. Yo soy hincha de Alianza, agradezco a Colo-Colo, pero yo soy hincha de, Chile. Y yo le quiero ganar a Colo-Colo siempre. Colo-Colo Alianza, digo. ¿Dónde está Dexter? No sabemos. Antes de ayer apareció, pero me parece que el yape le asusta como ustedes, ¿no? Manden nomás el Interpol y el FBI los espera. No, pero Lucifer, no me asustes a la gente. ¿Por qué eres así? Me asustas a los caseros. ¿Por qué eres así? Tal vez la gente está en Canadá, por eso no mandan yape. No sé, pero la vez pasada dijeron, Bartos, si yo mando yape, van a saber quién soy. No importa, yo no voy a revelar su identidad. No importa, chico. Ángel Crea Escobar se vacila, General Blue dice, uy, mi comida se está enfriando. Me han hecho arroz a la cubana, entonces se está enfriando y no estoy comiendo. Son a una ya, me va a caer mal. Seguramente que ahorita mi novia termino, ya que termino de comer, me va a dar un vaso de. ¿Cómo se llama este líquido? Un vaso de un líquido que es contra el colesterol. Jamaica. Ese Jamaica me manda al baño cada 5 minutos, ¿no? Entonces me va a hacer tomar eso. Bartu, ya salió a la U. No, tranquilo. General Blue, Bartu, ¿qué opinas que la U no pierde desde agosto del año 2023? Bien por la U. ¿Crees que Cristal sea capaz de ganarle? No sé, pues te juegan en el Monumental. Eso no me genera. Si fuera en el Nacional, te digo que Cristal gana. Listo, yo soy de Alianza, ahí está. Pero eso hablo sinceramente, no con el hinchaje. Hay que ser objetivos. Por eso vio los partidos hoy de la U. Debió perder. Por gracias a Britos, que salvó una clarísima. Sí, la del último segundo tiempo fue increíble. Arriba Alianza, Bartu. Mañana narra el partido. Me encantaría, pero como no fue la buena, ¿para qué buena? ¿Y dónde está la cubana? Con su tía Ana. No, acá está. Acá está la cubana. La cubana, chico. A ver, Mario Estrada, Cristian, aparte de los palos, lo salvó Universitario. Ah, ya, Cristian. Aparte de los palos, lo salvó Universitario. Con poco juego, Junior lo superó, pero así es el fútbol. Pero cuando tenga que atacar la U, al igual que Alianza, ¿qué va a pasar? Buena pregunta. Bartu, ¿comes huevo a la una? ¿Qué voy a hacer? Tengo hambre, amigo. Tengo hambre, tengo que comer. Arroz a la cubana es rico, así es. Leandro Izuku, el mejor plato del mundo, arroz a la cubana. A la cubana, chico. Leandro, un abrazo. Leandro, seguimos esperando tu yape para motivar a Leandro. A ver, Serio Pesa, Seoro Pesa. Hola, Bartu. ¿Qué tal? A tu opinión, ¿de la U mereció ganar? Fue un partido parejo. Creo que el empate está bien para los dos. Obviamente, el hincha de la U se queda con el tema de la mano de Valera, ¿no? Porque le mandaron ese gol. ¡Robo! Han dicho. Ángel Krat, arroz a la cubana, chico. A la cubana, chico. A la cubana. Mi hermano te conoció cuando estabas en Exitosa, Unicornio. Ah, perfecto, está bien. Te mando un abrazo de mi parte a tu hermano. De repente no es tan mal criado como tú. Unicornio, deja tu like. Es más, mándale el programa a tu hermano para que me vea.
El grupo de la U está picante. Sí, pero yo creo que la U va a clasificar primero. PTM Bartu, hasta junio, eso te dijo YouTube, el Superchat. Sí, eso me contestó. Bueno, a Paolo Lobón, que es el que se encarga del tema de YouTube, le dijo. Cuando yo apelé al video, me faltó poner algo y ellos me han dicho junio. 9 de junio creo que se habilitan otra vez. Así que estamos, tenemos que usar, bueno, que venga publicidad y lo ya, pero muchachos. Dionisio, no tengas miedo, no voy a decir tu nombre, si es que lo dije la vez pasada, no volveré a decirte la promesa. Marto y Juan Alianza, así es, 5 de la tarde, ¿eh? Serio pesa. Sí, oro pesa, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Lucifer, Unicornio, la verdad, bueno, le mando un saludo a tu hermana, no tiene la culpa de tener un hermano como tú. Pero no he tenido esa experiencia, así que no te puedo hablar de eso porque no conozco a tu hermana o hermano y tampoco he tenido esa experiencia tampoco. Pero lo de YouTube, ellos dicen así, alargan más. No, conmigo YouTube siempre, cuando YouTube me ha dicho tal fecha, tal fecha. Pero ¿saben qué? Yo creo que el que manda es el de arriba. Jesús dirá, este es tu día, te libero. YouTube vuelve, Superchat, depende de Dios. Si Dios quiere, mañana vuelve Superchat. Jesús, Dios está por encima de todo, así que yo tengo. Ángel Kra dice, el grupo más difícil es el de estudiantes, gremio, de Stronger y Huachipato, todos juegan bien. El grupo parejo, ¿no? Seguro que no me vas a echar, como dicen en las películas, con la zarita, yo soy persa, que no te voy a echar. Manda nomás con confianza. Suéltate, manda. Lucifer, bla. Yo soy persa. ¿Qué dice Pablo Lobón? Pablo Lobón es el encargado del tema de YouTube, todo ese tema, ¿no? YouTube es muy riguroso. Sí, pero a veces cede, ¿no? Si ve que tú haces un contenido tranquilo, que eres una buena persona, que trabajas bien, te suelta, no hay problema. De los superchats, no, pues no es superchat, pero yo soy persa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chicos, me voy porque ya me cansé, tengo hambre, no me voy a poner a comer en vivo, o me dejan comer en vivo. Bueno, voy a comer en vivo. ¿Qué me queda? A ver, vamos a probar. Así como, ¿cómo se llama este? El programa que hay de la comida, ¿cómo se llama? Gran Chef. Estoy listo para ti, toma. Qué rico. A ver, platanito. Mira lo que te gusta, un platanito. El platanito, el arroz está bien, ¿ah? ¿Eh? Es un punto. Te voy a comer el mío porque ustedes no quieren seguir hablando. Comer el mío, pero. Tu huevito frito, me han puesto dos huevitos fritos, plátano frito, y ahorita ya que me entra, me dice, toma tu jamaica. Vamos a probar el arrocito. Mira, está bien cocidito, como te gusta, bien cocidito. Está bueno. Los que están en Estados Unidos dirán, falta la Inca Cola. Está la Coca-Cola. Bueno, no tomo gaseosa. Yo acá tengo mi saludable y mi riquísima agua. Aquí está. Pues creo que me pasé algo. Sale del agua. Ah, una mosquita. Acaba de pasar una mosca. Está rico, ¿eh? Está en su punto de sala. O sea, si estos platos tuvieran el Gran Chef, creo que tranquilamente lo pasa. Prueba. Si yo fuera el Gran Chef, ¿con quién le gustaría que se haga ahí Duca, no? Porque ahora es Duca, ¿no? Sería con Jackie, ¿no? Con mi novia. Pero
¿Usted cree que me harían del enganche? No creo, no sé. A mí me encantaría, porque yo no cocino tanto. A mí me da miedo el cuchillo, tengo miedo de cortarme, ¿no? Pero ni modo. Me encanta hacer frituras, pero mi fuerte son las ensaladas. Mi fuerte son las ensaladas. Mis ensaladas son pero bravas de bravas. Ahí está. Plátano toditito para ti, como te gusta, toma, ahí está. Un poquito de arrocito. Ahí está. No voy a decir quién, porque no me gusta, pero uno de los participantes está ahorita en el Master Grand Chef Restaurante, creo que se llama, habló conmigo, hablé yo con él por la red social, y es probable que pronto esté por aquí. No voy a decir quién, no voy a decir quién. Falta una tostadita, ¿eh? Falta una tostadita aquí, ¿eh? Un pancito. El arroz está. El arroz está en su punto. Está en su punto. Tiene su salsita, un puntito de ajo. Está bueno. Está bueno. ¿Les gusta a ustedes el arroz a lo cubano o qué plato les gusta a ustedes? Hay una mosca que da vueltas por acá, me tiene loco la mosca. Me tiene loco la mosca, muchachos. Hablando de la mosca, ¿ustedes han escuchado la mosca sexy del grupo argentino? Mira acá. Está bueno. A ver. No, amigo, el huevo no se muerde porque es delgado. Ahora, si a ti te gusta morder el huevo, es tu vida personal, hermano, yo no me meto. Si a ti te gusta morder el huevo, es tu problema, Nicolás. Es un tema privado tuyo. Lo que hagas en tu cama es tu problema. A ver. A ver. A ver. Serio Pesa dice, y la U cuando juega veo que muchos no hablaban de Sudamericana. Claro, pero escúchame, la gente hablaba de Sudamericana, y la U también. Claro, la Sudamericana es un torneo de segundo orden, ¿no? Para Perú. Porque para otros países es de primer orden y lo ganan. Ellos no van a participar, lo ganan. Nosotros vamos a participar. Lucifer, come en vivo. Claro, pero tengo hambre. ¿Qué quieres que haga? Majo Rebata. Uy, qué rico. Tiene me gusta la comida. Ese Majo Rebata está, pero en otra. La sazón de Gastón Mercurio. ¿Te acuerdas de comer a Gastón Mercurio? Me gusta. ¿Te acuerdas? Marta, ¿te gusta el huevo duro? He comido huevo duro. Normalmente como en el desayuno a veces, en la cena temprano, antes de esta hora. Pero no es que sea mi plato favorito, pero normal, ¿no? El huevo revuelto me agrada más. Omelette me agrada más. Yo soy omelette, ¿eh? Bien rico me sale. Sale camusca. Es mejor rebata, ya. Lucifer, uy, por ojo, lo mejor lo prepara. Bartu, ¿te gusta el pollo a la mostaza? No, yo no he comido pollo a la mostaza. He comido pollo a la piña, pollo con piña, pollo a guacatay, pollo, ¿cómo se llama esta salsa verde? A lo copa, pollo frito, pollo en salsa Maggi. Eso sí he comido, pero mostaza no, pollo a la mostaza no. El avioncito, como te hago, avioncito. La vez pasada le estaba haciendo ya aquí porque no quería comer, le hice así. Agarré un pedacito de la comida, ¿no?
agarró un pedacito de comida y le hice así el avioncito a Jackie. Y se hizo rogar, pero al final lo comió así. El avioncito. Ahí está. El avioncito, claro, el avioncito. ¿Cómo se acuerda de su niñez? Ángel Crespo Barbar, tu predicción para el Barcelona PSG y el Atlético Madrid Dortmund. Barcelona PSG gana Barcelona en Francia. En Francia es el partido, no es en España, tengo entendido. Atlético Madrid Dortmund. Debería ganar el Atlético, ¿no? Pero ahí lo pongo ambos a nota, ¿no? Qué ala que sí. Menú de la tía Veneno, no, eso lo han hecho aquí en casa, ¿no? Está rico, me gusta. La cosa es un poco. Le gusta dos huevos con plátano duro, que gusta. No, plátano duro, no. ¿Por qué es, amigo? Yo no sé, tienen. Chicos, ustedes vienen desesperados, no la ven, no sé qué les pasa, chicos, de verdad. Están desesperaditos. Menú de siete colores de la tía Veneno, ¿no? Bartu, hazlo. Haz la de. ¿Qué? Esta de Gastón. Ah, ya, la de Gastón, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. Yo veía a Gastón. Cuando yo tenía Movistar antes, vivía en otro lado. Yo veía el canal 6 y me acuerdo de Gastón, claro. Uff, que se quemaba a veces, ¿no? Ajicito, no hay ají, yo no como ají, yo no como ají. Así me acuerdo de Gastón. A ver, vamos a ver si me sale, ¿no? A ver, vamos a. Qué rico. Esa es la de Gastón, ¿no? Bartu y tu cocina, ensalada nada más. Agua hervida me sale rico. Las lentejas antes las quemadas, pero ya no las quemo. Las ensaladas es lo mío. Bartu culinario. Podría ser. Bartu y el gran Chesto. Bartu, haz tu reality donde periodistas cocinan. Sería chévere, ¿no? Ahora, ¿dónde consigo una cocina? Me tendré que gastarte. No sé, aquí, a ver si puedo hacer aquí, tampoco podría hacer. ¿Eh? Iría la Majo. Arriba Alianza, el loco. No, ni ate, porque mi viejo me saca. Bar tu dupla con Jimbo y terminará en desastre. No, Anderson Albino. Suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. No, lo de eso porque. Yo creo que si hiciera dupla con Jan, rompemos todos los esquemas, ¿no? Pero bueno, en fin. Javi el loco, ¿qué pasa con el loco? Upa. ¿En dónde hablaron contigo, Bartu? ¿JB? No. Tú sabes que si me invitan a JB Boya, yo feliz voy a. Pero no hablaron ahí. Yo no creo que no han entendido. Les estoy diciendo que una persona que está hoy día en el programa El Gran Chef, restaurante que hacen en la noche, una de las personas que está participando, he conversado con él por WhatsApp, perdón, por redes sociales, y lo he invitado al programa. Y ha aceptado venir. Ahora falta que me diga qué día viene, pero ha aceptado venir. Ahora que, bueno, veremos, ¿no? Muerde bien el huevito, dice unicornio, enfermo. No, yo no muerdo, yo como nomás. Ya te dije, tu vida privada es tu problema. Qué rico comes. arroz con la cubana, lo como en Semana Santa por culpa de la tradición de no comer carne. ¿Ya? Y no me gusta el pescado. Ah, no te gusta el pescado, Lucifer. Bueno, es un tema tuyo. Sí, ya. Bien, me acabo de ver el mensaje de una, me dice, lárgate, déjalo ya. Voy. Cristian, métele un cabezazo a la mosca. No, pero no se puede. Barto, ¿tú crees que Jairo Concha nos traicionó o siempre quiso por el lado? No, yo creo que siempre quiso por el lado. Últimos comentarios, Cristian, están repitiendo el partido Junior U. Decían que Portocarrero fue uno de los peores, para mí mejoró el segundo tiempo. Dionisio, Barto, es que estás trabajando en las tardes porque ya no estás haciendo programa. Hoy día hice programa en la tarde, lo que pasa es que ustedes no colaboran, entonces no salgo, pues no. Scarlett, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Hola, ¿te acuerdas de mí? No sé quién es Scarlett porque no puedo abrir tu foto aquí. Suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte, Scarlett. La película de Joker 2 tendrá clasificación R. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Caramba, mosca. Hace mucho nos encontramos. Scarlett, no te recuerdo la verdad.
Carlos Seguí no niega a Barturén que el señor Guerrero casi golpea al árbitro en el penal de Comercio, ni a María sacó, pero la Sudamericana no lo perdonarán. Yo creo que lo van a respetar mucho. Scarlett, te equivocaste de persona. Pero igual, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte. Pedro Velázquez, BQ. Pedro Velázquez, suscríbete al canal de YouTube, deja tu like y comparte, Bartu. ¿Ya viste Godzilla con versus Kong? O la de la primera profecía, no la he visto. Entonces espero que el otro fin de semana pueda ir. Bartu, dicen que ya comienza el infierno, no lo sé. Pero ya te he dicho, arrepiéntanse, pecadores. Busquen a Dios, vayan a la iglesia. Ángel Krat, ¿cuál es tu Bartu de Alianza para predicción partido? Ah, ya les dije, ambos anotan. Si el señor Guerrero mete gol en Medellín, hoy hay eclipse solar, hablamos. Carlos Seguín, deja tu like, suscríbete al canal de YouTube y comparte. ¡Nos vamos! Cuídense, espero que estén bien, descansen, nos vemos mañana. ¡Chao, chao, 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 chao! Y yo me quedo comiendo mi arroz a la cubana. ¡Chao, chao! Otro día haremos Masterchef en Folima, ¿ya? El invierno, digo, jaja. Lucifer, busquen a Dios, no busquen a Fayanesi. Ya, bajo rebata, cuídate. Cristian, hasta los equipos, ¿qué? Hasta los equipos de Chile ganan en Brasil, nosotros, los peruanos, ¿cuándo lo haremos? Arroz a la cubana, chico, una cubana, chico, le vaya muy bien, chico, una cubana. Sean libres, chicos. Arrepiéntanse, dejado. Majo, ya, a su madre. Chao chicos, chao chao. Gracias chicos por sintonizar Fútbol y Más. Nos vemos el siguiente programa. No se olviden de suscribirse, dejar su like y su yape. Nos vemos.